Aproximadamente a las 0 horas del viernes en las calles Olmedo y Rocafuerte, 4 ciudadanos de nacionalidad extranjera, 2 hombres y 2 mujeres, aparentemente intentaron hurtar un vehículo tipo taxi. Así lo dio a conocer el conductor de la unidad, señor René Ye. Aparentemente unos 4 personas es tipo escándalo público. No sé si realmente hubo la intención de robar. Eso se va a explicar más adelante, pues ya en las versiones que se las tomen en la fiscalía y ya las decisiones que tomen estas autoridades, que investiguen los hechos, cómo realmente fueron, cómo realmente se presentaron. El supuesto afectado informó al personal de la Policía Nacional, que llamó a sus compañeros para que le ayuden, y fue ahí cuando se produjo una riña, de la cual resultaron vehículos afectados y una persona herida con un arma cortopunzante. Continuamos aún los taxistas desprotegidos de alguna manera. Quienes prestamos los servicios en horas de la noche, estamos desprotegidos de la seguridad, pese a que sí existe el EQ911, tenemos las cámaras de seguridad, o sea, pero a pesar de todo, es muy lamentable esta situación. Los 4 acusados fueron detenidos y la policía continúa con las investigaciones. Por su parte, los taxistas solicitan que se refuercen los operativos de seguridad en horas de la noche. Nosotros sí quisiéramos que la institución, que es la encargada de brindarnos la seguridad que igualmente es garantizada por la Constitución, por el Estado, hacia todos los ecuatorianos, realmente se preocupe de esta situación. Sí, o sea, nosotros hasta cierto punto tendríamos como que sentimientos encontrados cuando se hacen operativos días viernes, sábados, domingos, 4 operativos a la misma hora, pero consideramos que para dar una persecución a los conductores por situaciones que casi nada, poco diríamos, tiene que ver con lo que realmente es la seguridad. Con cámaras de Johnny Galvis, Mayra Coral, El Informativo.